Roberto Palazuelos, parte del comité organizador y también presidente de la Asociación de Hoteleros. Me encantaría preguntarte cuáles son las expectativas que tienes tú para este Tulum Fashion 2013. Bueno, las expectativas son lograr que Tulum se promocione a nivel internacional muy fuerte, porque vamos a hacer un programa de televisión y vamos a hacer cápsulas de 26 minutos para dárselas a CBS, CNN, Telecinco España. Es decir, gritar el nombre de Tulum al extranjero es mi expectativa número uno. Perfecto. ¿Cómo crees que es esta mezcla de turismo y moda? ¿Tú crees que se llevan bien? Yo creo que van de la mano increíblemente. Y yo creo que para promocionar el turismo, nada mejor que la moda y el arte. ¿Nos puedes invitar al evento? Claro que sí. Los invitamos a Tulum este noviembre 14 al 17 de 2013 al evento de moda más importante, donde tendremos a Pineda Cobalín, a Daniel Espinosa, entre muchos más. No se lo pierdan. Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con Sergio Méndez, parte del comité organizador de Tulum Fashion 2013. ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, Gabriela. Cuéntanos. Me encantaría que nos dijeras cuáles son las expectativas que tú tienes hacia Tulum Fashion 2013. Pues mira, la verdad es un evento que empieza con muy buena expectativa, empieza bastante grande, es un evento que en su categoría yo creo que no ha habido igual, por lo menos en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, y es un evento que año tras año va a ir creciendo, vamos a presentar lo mejor de la moda mexicana y a nivel mundial también en siguientes ediciones, donde podremos disfrutar pues de todo el glamour, de toda la elegancia que van a vestir las playas de Tulum del 14 al 17 de noviembre. Perfecto, ¿cómo crees que es una buena combinación entre la moda y el turismo? Yo creo que es una combinación perfecta, Gabriela, porque fíjate que la moda de primer nivel es muy recibida en todas partes, y qué mejor que hacerlo pues a través de una plataforma como puede ser un evento en Tulum, donde Tulum está creciendo, está prosperando, hay hoteles boutique preciosos, año tras año se visitan cada vez más turistas, turistas nacionales, turistas internacionales, y qué mejor que hacer un gran impacto a nivel promoción turística a través de un evento de moda y de esta categoría, claro, presentando diseñadores de la talla de Pineda Cobalín, presentando a Daniel Espinosa en accesorios, y bueno, un gran elenco de artistas que van a hacer de este evento, me imagino, una maravilla. Perfecto, y ya por último queremos que nos inviten a que todo el público vea por medio de los medios este Tulum Fashion 2013. Estupendamente, ¿no? Pues están invitadísimos todas las personas a seguir este evento a través de todos los medios de información y, cómo no, de Moda la Ciudad. Muchas gracias. Chao. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con José María Torre, que nos va a platicar un poco acerca de Tulum Fashion 2013. A mí me encantaría preguntarte cuáles son las expectativas que tú tienes hacia Tulum Fashion 2013. Pues mira, la verdad es que el sacar un poquito la moda que se hace en México solamente del DF para otras plataformas y otros escenarios, la verdad es que me encanta la idea, ¿no? La verdad es que estamos llevando como un poquito de todo, llevando un pool de moda bastante interesante, desde joyería, trajes de baño, obviamente, ropa de noche, y bueno, Pineda Cobalín, que es como nuestra punta de la pirámide en moda mexicana, y bueno, que tienen ellos una colección especialmente para este evento, nos tiene muy, muy contentos con su participación, y bueno, creo que van a ver un poquito de todo y les va a gustar muchísimo. Perfecto, sabemos que también eres diseñador, ¿no? ¿Vamos a ver alguna de tu ropa en algunos artistas? ¿Qué vamos a ver de ti? Fíjate que vamos a vestir un par de gentes ahí, un par de celebridades y gentes que están invitados. Ahora no voy a presentar colección hasta el próximo año, que será como la segunda plataforma. Y bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de hacer solamente una colección de playa. Y bueno, creo que el próximo año es lo que voy a presentar. Y bueno, espérenlo, que les va a gustar mucho. Estupendo. Y ya por último, invítanos a todos a Tulum. Bueno, una invitación a Tulum creo que está de más, obviamente, ¿no? Tulum es un lugar paradisíaco, creo que a quien no le gusta Tulum, y obviamente con amigos, con moda, con experiencias, con un tema turístico muy fuerte, pues bueno, invitarlos a todos a Tulum Fashion 2013, este 14 al 17 de noviembre, ahí nos vemos. Un saludo. Gracias. Uno de los grandes diseñadores de la moda mexicana, Ricardo Cobalín, Pineda Cobalín, que es su marca. Cuéntanos un poco de lo que veremos en Tulum Fashion 2013. Gracias. Bueno, primero me encanta este evento. Creo que han formado un gran equipo. Y bueno, se trata de poder promover México, de promover nuestra cultura, nuestras tradiciones,
pero a través de la moda, y en este caso no solo va a ser la moda, se va a sumar la gastronomía, se va a sumar como siempre un marco natural que está increíble, que en este caso son la zona arqueológica de Tulum, el mar, los cenotes, la naturaleza. Entonces creo que hay belleza en todo, creo que vamos a lograr algo muy bonito en este evento porque se está sumando mucha más gente. Y en particular en Pineda Cobalín lo que vamos a hacer es pues tratar de retomar estos colores azules que vemos en todo el mar del Caribe, en específico aquí en Tulum, que son el color turquesa, el color aqua, colores, todos estos tonos de azul, verlos cómo vuelan con el viento de allá, con los solanes que les vamos a hacer, y mezclado con unos estampados inspirados en la arquitectura maya y en los tejidos mayas. Bueno, todos creo que estamos súper emocionados de ver esa colección. Y ya por último, nos encantaría que nos invitaras a este Tulum Fashion 2013. Claro, me encantaría. A nombre de Pineda Cobalín, los invito a todos a Tulum Fashion 2013, donde va a haber grandes sorpresas, donde van a haber belleza, como les decía, en arquitectura, en naturaleza, en moda, en gastronomía. Tienen que venir. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Lizy Cole, directora de promoción y mercadotecnia de la Riviera Maya. Cuéntanos para ti qué significa lanzar Tulum Fashion 2013, qué sirve para el turismo de Tulum, cómo ayuda. Pues mira, ayuda muchísimo. Tulum es un destino que por sí mismo tiene todos los elementos para ser un referente turístico dentro de la Riviera Maya. Estamos felices de que ahora Tulum Fashion no solamente refuerce esa situación, sino que además lo coloque en un nivel de moda, de música, de gastronomía, como debe de ser. Es un evento que estamos seguros va a dar mucho de qué hablar. Grandes personalidades del mundo artístico, del mundo de la moda, estarán presentes ahí, se darán cita en el mágico espacio que es Tulum, y estamos seguros que la publicidad que se le dé a este evento y la repercusión que va a tener para la Riviera Maya y para Tulum como destinos turísticos será muy muy positiva. ¿Tienen la intención de que se repita año tras año? Desde luego, la idea de los eventos que se llevan a cabo dentro del área de la Riviera Maya, siempre tenemos esa intención de que sean eventos que permanezcan en el tiempo, que sean eventos que se consoliden y que permitan al destino siempre ser el referente de ese evento. De esa forma, la gente se familiariza con ellos y los hace propios también, de manera que al planear tu viaje puedes decir, hay que acordarnos que en noviembre hay este evento y vale la pena. Es un gran valor agregado, vale la pena viajar en esa temporada. Estupendo, bueno, ya por último, queremos que nos invites a este Tulum Fashion 2013 para toda la gente que nos acompaña, que lo vean a través de los medios. Claro que sí, invito a todos quienes nos escuchan, que sigan este evento, que sigan su desarrollo y que vengan a Tulum y disfruten de él. Es una gran oportunidad, estoy segura de que Tulum no los defraudará, al contrario, se quedará con ustedes por mucho tiempo. Disfruten Tulum Fashion 2013. Muchas gracias.